el juego que más recuerda a la gente probablemente sea Crazy Combi, ¿no? Que salió hace unos años y que fue un advert game, ¿no? Ahora han salido, bueno, hay varios advert games que han salido en estos meses. Últimamente acaba de salir un juego peruano que se llama Inca Madness. Que inicialmente salió solamente para Windows Phone, pero va a salir para otros medios y eso, ¿no? Y ahora, bueno, hay varios estudios que este año se han formado y que están sacando nuevos juegos. De hecho, la idea de Inca Madness como juego, como idea, nació más o menos hace año y medio atrás, un poco más probablemente, en donde nosotros realmente lo que queríamos era hacer un juego, pero que de alguna manera el juego rescate patrimonio cultural peruano. Y ahí es donde se nos ocurrió el tema de justamente hacer una división de juegos en magia, que sea justamente la división de juegos de Perú para el mundo, en donde de alguna manera rescatemos todo este patrimonio cultural tan rico que tenemos y que lo usemos como el principal insumo y recurso de los juegos que podamos hacer, pero que sean juegos obviamente de clase y calidad mundial, que puedan ser reconocidos en cualquier sitio del mundo, que cualquier persona los pueda jugar, pero que tenga siempre elementos reconocibles de Perú. Obviamente comenzamos a ver la parte técnica y qué cosa es lo que queríamos hacer. Nos demoramos casi un año y medio realmente en hacer el motor del juego, lo que hace que el juego sea tan, tan interesante y tan, que tenga tan buena performance en los celulares. Y para dispositivos móviles teníamos obviamente la opción de hacerlo sobre iPhone, que era nuestro skill en ese momento, pero también planteamos la posibilidad de hacerlo sobre Windows Phone, y básicamente la decisión fue netamente, yo creo que marketing y comercial, y no nos equivocamos, porque obviamente Windows Phone era una plataforma nueva, bastante innovadora, en donde todavía no había muchos juegos. Y lanzar un juego de clase mundial como el que queríamos hacer, como es Inca Madness, obviamente íbamos a tener menos competencia que todos los juegos, los más de 100.000 juegos que existen en iPhone como juegos de platformer, que es el juego que hemos hecho. Para nosotros el tema del patrimonio cultural, o rescatar el patrimonio cultural peruano y usarlo como insumo principal para empoderar o mejorar todo lo que tiene que ver con industrias creativas digitales, es un pilar justamente en la división de Perú Juegos para el Mundo. Yo creo que es algo que tiene mucho potencial, y lo que queremos es justamente que todas las empresas en el Perú que están involucradas en juegos o en las industrias creativas digitales usen este patrimonio cultural como insumo principal y como recurso principal para poder sacar los productos al mundo y conquistar el mundo, que es lo que queremos, ¿no? Para Inca Madness realmente estamos hablando de que más o menos fue un equipo de 12 personas, pero no todos trabajando a la vez, sino en los momentos que se tenía que hacer, ¿no? Pero el momento en donde decidimos qué hacer, cuál era la historia, el crear la historia de Inca Madness, fue una tarea de todo el equipo conjunto, que nos reunimos en esta mesa y discutimos durante 2, 3, 4, 5 días, durante 5 horas cada día. Hicimos un brainstorming hasta donde realmente salió la idea del juego como tal, ¿no? La historia, los personajes, el primer juego que queríamos hacer era un juego platformer con 12 niveles, 4 niveles en Machu Picchu, 4 niveles en Cuelap, 4 niveles en Chan Chan. En nuestro caso, de hecho, Inca Madness ha sido también un experimento para ver cómo rentabilizábamos el juego. Ahorita solamente no estamos poniendo publicidad, lo cual fue muy bueno porque tuvimos una muy buena acogida por no haberle puesto publicidad al juego, y lo estamos vendiendo, ¿no?, en la tienda de Windows Phone. Esperamos que en las próximas 3 semanas a más tardar ya lo tengamos lanzado para el proceso de aprobación en la tienda del Apple Store para iOS. Nuestro esquema de monetización para el juego es venderlo, ¿no? Pero probablemente también estamos evaluando la versión gratuita, ponerle publicidad, pero que sea una publicidad de alguna manera no tan intrusiva, y poder monetizar. Y de hecho tenemos una estrategia de advert gaming para el juego, que cuando tengamos la versión de iOS vamos justamente a comenzar a tocar puertas de marcas muy reconocidas en el Perú, para ofrecerles la posibilidad de que puedan poner publicidad a advert gaming dentro del juego, publicidad no intrusiva,
como parte del juego y que creo que eso podría funcionar muy bien, ¿no? De hecho, otro modelo de monetización que también vamos a experimentar en los próximos juegos, no en los tres que tenemos pensado ahorita, es justamente poder hacer ventas como parte del juego, ¿no? Que son in-game store, tener una tienda como parte del juego para que la gente, por ejemplo, pueda comprar beneficios del juego, habilidades del jugador, o poder comprar cosas que hagan diferente al jugador y de alguna manera también poder monetizar de esa manera. En el Perú hay un centro de estudios de nuevas artes que está dedicado a desarrollar personas vinculadas con los videojuegos, tanto como diseñadores como gente que hace negocio. Vamos a conversar con Cristian Arias, director de MGP Nuevas Artes, para que nos cuente qué oportunidades de negocio hay respecto a los videojuegos, más allá de la parte lúdica. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, muchas personas piensan que videojuegos es un tema netamente lúdico, de juego, pero también podemos verlo por un lado que es un puente para poder unir diversos sectores dentro de la economía de un país. Si bien es cierto, estamos viviendo la economía del conocimiento, nosotros, de nuestro lado, a través de MGP Nuevas Artes, estamos tratando de desarrollar este sector. ¿En qué sentido? En poder buscar modelos de negocio relacionados a animación, videojuegos y aplicaciones móviles. Comentábamos que algunos creen que los videojuegos son una suerte de tecnología que facilita capacidades un poco más sofisticadas que dan oportunidades de negocio en la llamada economía del conocimiento. Tú lo has mencionado. Sí. ¿Tú crees que eso es cierto? ¿Que las personas entran a consumir tecnología sin darse cuenta cuando hacen uso de un videojuego? Claro que sí. En realidad, si tú ves los indicadores, personas que superan los 30 años son los clientes potenciales que tiene la industria, la nueva industria cultural de los videojuegos. Entonces, definitivamente, eso está insertado culturalmente a nivel mundial. En algunos lugares, bueno, países de la región, ya se habla cada vez más de clusters o de aglomeraciones de emprendimiento vinculado con el videojuego. Sí. Y entonces tienes a pequeños emprendedores que solitos en sí mismos no valen mucho desde el punto de vista de una oportunidad comercial, pero que cuando se juntan dejan de ser 5 o 4, ya son 20, 25, y tienen capacidad de negociación con una empresa transnacional o con un operador de telecomunicaciones grande. ¿Tú crees que esa posibilidad de aglomerar a pequeños emprendedores del videojuego en una cantidad más interesante puede desarrollarse en el Perú? Claro, es más, ya lo estamos haciendo hace casi año y medio. Uh-huh. No solamente con el tema de videojuegos, también está el tema de animación, aplicaciones y fabricación digital. ¿Qué hemos hecho? Hemos convocado a estos actores. Uh-huh. Y al momento de detectar una oportunidad, como tú bien has comentado, pues, ¿no?, es ahí donde todos nos juntamos, determinamos competencias, decidimos cuál es el papel de cada uno de ellos y así nos presentamos. Es mucho más fuerte que ir solo. Qué bacán. Y en el futuro, ¿cómo ves esta industria que está con esa primavera floreciendo? ¿Crees que tenemos en verdad oportunidad de pintar en el mapa local, o más que local, latinoamericano, como una opción de buenos desarrolladores de videojuegos o de narradores de historias o de arquitectos de interiores de videojuegos? Claro, yo creo que sí, definitivamente, como tú bien dices, es la primavera, pero es un camino muy largo y necesitamos mayor profesionales. Porque la idea justamente de poder reunirnos en estos congresos es que podamos detectar personas con competencias que no necesariamente vayan ligadas al tema del desarrollo, la programación, la historia, sino vayan por un tema de gestión, vuelvo a repetir, por un tema legal, o sea, que vayan fortaleciendo este sector. Yo pienso que sí, que en realidad tenemos un potencial muy fuerte.
claro que sí. O sea, creo que he mencionado como 4 o 5 veces la palabra sector. Acá no estoy hablando yo de mi centro de estudios, no estoy hablando de la productora, no estoy hablando del centro de incubación, no, estoy hablando en general de un sector, porque si el sector crece, crecemos todos. Exactamente. Es así.